Vamos a aprender a realizar un hermoso short para dama talla L. Vamos a iniciar desde el patrón, trazando línea horizontal y línea vertical. En la unión de las dos líneas vamos a colocar un punto. Desde este punto vamos a medir 6 centímetros. Luego, desde este punto bajamos 1 centímetro, colocando un punto. Desde este punto medimos hacia adentro 29 centímetros. Luego realizamos un declive hasta este punto, de esta forma. Bajamos 34 centímetros como largo total. Luego desde el punto inicial bajamos 29 centímetros. Luego desde este punto trazamos una línea semicurva hasta acá. De este punto bajamos 8 centímetros. Colocamos un punto, luego hacia adentro medimos 2 centímetros colocando un punto y de este punto vamos a unir con línea recta en esta parte y de este punto unimos con la parte inferior. Esta es la parte delantera. Ahora tenemos por acá el patrón de la parte trasera. Es muy parecido, solo que vamos a tomar medidas distintas. Vamos a trazar dos líneas, en la unión colocamos un punto, luego medimos 13 centímetros colocando un punto por acá, luego hacia adentro medimos 30 centímetros, luego de este punto bajamos 34 centímetros colocando un puntico por acá, desde el punto inicial bajamos 27.5 centímetros colocando un punto y luego de este punto vamos a trazar una línea semicurva hasta llegar acá, a este punto, colocándole el centímetro para la costura. Luego vamos a bajar 6 centímetros, colocando un punto hacia adentro, 1 centímetro, y unimos estos puntos con línea recta. También unimos la parte inferior con una línea recta. Este es el patrón de la parte trasera, vamos a colocarle el centímetro para la costura. Son dos partes para la parte trasera iguales y dos partes para la parte delantera. Lo tenemos previamente cortado, acá está, esta es la parte delantera, la diferenciamos ya que el tiro o esta parte es un poco más corta que la parte trasera. Esta es la parte delantera, ya lo tenemos previamente cortado, son dos piezas y la parte trasera también la tenemos por acá, guiándonos por supuesto del patrón, es un poco más larga en la parte inferior. Así, cortamos dos exactamente igual, guiándonos del patrón, colocándole también el centímetro para la costura. Esta es una tela gruesa, es una tela stretch, muy bonita y fácil de encontrar en la tienda de telas. Vamos a realizar una costura por la parte del tiro, por esta parte curva. Vamos a realizar una costura recta acompañado de un overlock o zigzag. También lo vamos a realizar en la parte delantera. Realizamos costura recta uniendo esta parte de la curva, colocando las partes principales hacia adentro y un overlock. Luego de realizar las costuras en la parte del tiro, nos va a quedar así. Ya unimos las dos piezas de la parte delantera y las dos piezas de la parte trasera. Vamos a quedarnos por acá con la parte delantera. Vamos a realizar un piquete en la mitad de la parte superior. Lo vamos a realizar doblando a la mitad la parte superior y realizamos un pequeño corte. Este corte nos va a indicar la mitad, donde está la mitad. El paso siguiente es realizar un doblez. Por acá vamos a realizar un doblez así, de largo 2 centímetros. Vamos a realizar una costura hasta acá y va a tener una profundidad, un espacio por acá de 1 centímetro. Vamos a marcar para guiarnos, esto va a ser como una pinza, un detalle que lleva este lindo short. Vamos a utilizar una tiza para marcar. Recuerden, de largo 2 centímetros y de profundidad o ancho 1 centímetro, este pequeño doblez. En ambos lados de la parte delantera. Para guiarnos, para ello realizamos un piquete. De este piquete vamos a medir 2 centímetros hacia adentro y realizamos la costura. Muy bien, lista la costura. Dejamos de profundidad 1 centímetro y de largo
2 centímetros. Realizamos una pequeña costurita por acá y nos va a quedar así como un tablón, un pequeño detalle. Vamos a abrir así este espacio y vamos a realizar una costura recta por acá. Vamos a dejar aplastadita esta parte. También del otro lado. Nos va a quedar como un tablón, un tachón, acá en la parte delantera. Vamos a realizar una pequeña costura. También vamos a colocar acá unos bolsillos. Para los bolsillos tenemos previamente cortada unos rectángulos, por acá están, y miden 18 centímetros por 22. Muy bien. Estas son las medidas del rectángulo. En esta parte realizamos un corte en curva. De esta forma tenemos 2 para un lado y 2 para el otro lado. Tienen las mismas medidas. Por supuesto, con la curva, el corte en curva. Vamos a colocarlos de la siguiente forma. Vamos a colocarlo así. Vamos a tomar uno. Vamos a encarar las partes principales y vamos a medir desde esta orilla hacia adentro 5 centímetros. Realizamos una marca, ya que a partir de allí vamos a pasar costura. Y desde esta esquinita hacia abajo medimos 15 centímetros. Colocamos una marca, así, 15 centímetros, y vamos a unir estas dos marcas de esta manera, con una línea semicurva. Por esta línea vamos a pasar una costura recta. También lo vamos a realizar exactamente igual, con las mismas medidas del otro lado. Medimos 5 por 15. Unimos los dos puntos con una línea recta, no pasa nada con la tiza, ya que la tiza no mancha, es solo para marcar así, donde vamos a pasar costura recta. Luego vamos a dejar un centímetro para cortar esta tela sobrante. Pasamos costura. Muy bien, ya realizamos la costura recta por la marca que realizamos, así. El paso siguiente es cortar dejando un centímetro. Realizamos un corte. Luego de realizar este corte, nos va a quedar así. Vamos a realizar unos pequeños piquetes en la parte de la curva para que nos permita voltear con más facilidad. Estos piquetes vamos a realizarlo con mucho cuidado sin cortar el hilo. Volteamos, abrimos. También vamos a realizar el corte de la tela sobrante del otro lado. Recuerden dejar un centímetro para realizar los piquetes. Muy bien, abrimos ambos bolsillos hacia la parte interna, doblamos bien esta parte de la curva y vamos a realizar un pespunte, una costura recta hasta llegar acá, también en la parte superior. Del otro lado también doblamos hacia la parte interna. Estos son los bolsillos del lindo short del día de hoy. Recuerden que es talla L. Así se ve por la parte interna.
los bolsillos. El paso siguiente, luego de realizar el pespunte, vamos a ubicar el bolsillo o la otra tapa por la parte interna, así encarando las partes principales. Vamos a colocarlo bien juntitos, derechitos, así. Y vamos a pasar costura por acá, uniendo las dos tapas con costura recta y zigzag. Del otro lado también. También vamos a realizar una pequeña costura por acá y en la parte superior. Muy bien, realizamos la costura cerrando la parte interna del bolsillo. Realizamos costura recta acompañado de un overlock por todo el contorno, en ambos lados, así. También realizamos la costura de este tablón por acá, una pequeña costura recta. El paso siguiente es realizar una costura acá en la parte superior, una costura recta por acá para fijar el bolsillo. También por acá colocamos bien juntitas las telas y pasamos costura recta en la parte inferior o en la parte del lateral. Parte del lateral y parte superior también del otro lado. Lista la costura, tanto en el lateral como en la parte superior de ambos lados, fijamos los bolsillos, de esta forma no se nos van a mover. Ahora vamos a trabajar con la parte trasera. Retiramos la parte delantera y vamos a trabajar con la parte trasera, por acá la tenemos. Vamos a colocar la pretina. Para ello tenemos por acá unas franjas de tela, tenemos dos. Miden 15 por 60 centímetros. Las dos miden exactamente igual. Para la parte trasera vamos a doblar de esta forma y vamos a tomar medida de la cinta elástica para pasar la primera costura. Por acá tenemos esta elástica, la cual vamos a introducir en la parte interna, pero antes vamos a realizar una costura recta. Vamos a dejar en la parte superior, para realizar unos pequeños plices o ruches, 2 centímetros. Colocamos 2 centímetros y a partir de allí vamos a realizar una marca por donde vamos a pasar una costura recta. Luego de esta costura vamos a introducir la elástica. Marcamos 2 centímetros. Muy bien, vamos a guiarnos de esta marca y vamos a realizar una costura recta. Luego de realizar esta costura recta, acá la tenemos de 2 centímetros, vamos a introducir la cinta elástica para tomar medida. La cinta elástica la tenemos por acá, vamos a introducir, es una cinta elástica gruesa. La colocamos bien juntita a la costura, la primera costura que hemos realizado. Tomando medida de esta elástica, vamos a fijar por uno de los extremos con un alfiler, así. Vamos a irla introduciendo y vamos a pasar costura en la parte inferior, una costura recta, sin pisar la elástica. Introducimos bien la elástica hasta llegar al otro extremo, vamos a ir estirándola.
Muy bien, lista la costura de la elástica, llegamos hasta el otro extremo. Pasamos costura en la parte inferior sin pisar la elástica. Fuimos estirando la elástica hasta llegar a este extremo y pasamos costura recta, al igual que en el otro extremo. De esta forma vamos a obtener estos hermosos ruches. Esta es la pretina de la parte trasera. Así nos va a ir quedando. Ahora la vamos a ubicar en la parte trasera. Para ello la vamos a encarar las partes principales y vamos a pasar costura recta por acá, estirando la elástica hasta el otro extremo. Realizamos costura recta y overlock. Muy bien, luego de realizar esta costura, fíjense qué hermoso queda la pretina. Dejamos un espacio de 1 cm sin coser en ambas partes, así, para luego colocar la parte delantera. Vamos a trabajar primeramente con la pretina de la parte delantera, por acá la tenemos, al igual que acá, tiene la misma medida, y vamos a colocarla así. Por el lateral de la parte superior la colocamos así, abrazando la pretina de la parte trasera, y vamos a realizar una costura recta. También vamos a colocarla por el otro lado, así, aprovechando el centímetro que dejamos sin coser, abrazamos y pasamos costura. Muy bien, ya colocamos la pretina de la parte delantera. Al realizarlo de esta forma, nos queda con un excelente acabado con unas costuras ocultas. Así, fíjense qué bonito. Esta es la pretina de la parte delantera. Estamos trabajando primeramente con la pretina. Ahora vamos a realizar costura por laterales y parte inferior. Por acá tenemos la parte delantera. Vamos a colocar bien juntitas las piezas. Y vamos a realizar costura recta por los laterales. También vamos a realizar la costura por la parte inferior. Vamos a realizar una costura recta acompañado de un zigzag. Muy bien, ya realizamos la costura. De esta forma unimos parte trasera con la parte delantera. Poco a poco va tomando forma este hermoso short. Realizamos costura recta acompañado de un overlock. También realizamos un overlock por todo el orillo de la parte inferior a manera de ruedo. Para la parte de la pretina, antes de colocarla, vamos a realizar unos plices. Para ello vamos a ubicar la parte media así. Colocamos juntas las costuras de los laterales, así, y ubicamos la mitad. Extendemos esta parte. Vamos a ubicar la parte del tablón o del plice que realizamos en la parte delantera para realizarla a la misma altura, con la misma profundidad. Vamos a realizar un plice dándole continuidad al plice de la parte inferior así. Vamos a coser 4 centímetros hacia la parte superior y 2 centímetros de esta forma. Vamos a realizar una costura para obtener unos plices en la pretina de la parte delantera como continuidad del plice que realizamos en la parte inferior, también del otro lado. En la misma dirección los vamos a realizar ese pequeño plice. Es un detalle muy lindo de este modelo que estamos realizando el día de hoy. Realizamos la costura de 4 centímetros. Para luego unir con la parte delantera de esta forma, pasando costura recta y zigzag.
Muy bien, ya colocamos la costura. Esta es la parte trasera, esta es la parte delantera con los tablones o plices. Continuando con el plice de la parte inferior. Fíjense qué detalle, qué bonito. Unimos con costura recta y zigzag por todo el contorno la pretina de la parte delantera. Es un detalle muy hermoso. Recuerden que es un short para dama talla L. Luego de colocar ese detalle, vamos adicionalmente a colocarle unos pasacorreas, unos pasadores, así. Para realizarlo, ubicamos una franja de tela que mide 4 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo. Doblamos a la mitad, luego cosimos por ambos lados. Tenemos 4. Vamos a colocar 2 para la parte trasera y 2 para la parte delantera. Doblamos este y cortamos para obtener los 4. Miden 7 centímetros de ancho. Vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro para pasar costura por acá, fijándolo en la parte inferior. También doblamos 1 centímetro en la parte superior y pasamos costura recta. De esta manera vamos a fijar los pasadores por acá, guiándonos del plice. De este lado también realizamos la costura, al igual que otros 2 en la parte trasera. Muy bien, ya fijamos los plices por acá, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Son unos hermosos plices, los cuales podemos utilizar colocando una cinta o como detalle. Muy lindo, y lo mejor es que es muy fácil de realizar. Acá los tenemos, los 4 plices, los 4 pasadores. En la parte inferior realizamos un doblez de 1 centímetro y pasamos costura por todo el contorno en ambos lados. Bueno amigos, si les ha gustado este proyecto de este lindo short para dama talla L, háganmelo saber a través de los comentarios. Regálenme un like y nos vemos en el próximo proyecto.